Monte de Sion. Sé que nos están bienvenidos a nuestro servicio de miércoles. Vamos a empezar con un salmo. Si gustan acompañarme al Salmos 84, 1 y 2. Y la palabra de Dios dice así: cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienvenidos. Thank you.
paz de Cristo. Amén. Los saludamos a todos con la gloriosa paz de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, amigos que están en sus hogares, quiero decirle que la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Aleluya. Y creemos que donde ustedes están, también la presencia del Señor poderosamente se está manifestando. Gracias al equipo técnico, el sistema de música, el ministerio de la música, las cantoras y demás. Muchas gracias, hermanos, que están en sus hogares. Hay un equipo aquí que fielmente le ha estado sirviendo al Señor y llevando adelante este ministerio. Ustedes no los ven, pero les pido que oren por ellos, porque están haciendo muy buen trabajo. Amén. Amén. Estamos atravesando tiempos diferentes, posiblemente valles desconocidos. Y sabemos que dentro de la aflicción, dentro de los dolores, adversidades, estamos convencidos que Dios va a usar todo esto para hacer grandes cosas, para salvar muchas almas, fortalecer y edificar a su pueblo también. Y en esta noche vamos a tratar con un tema muy peculiar y muy inusual. El tema se titula La bendición del dolor. Aleluya. The blessing of the pain. Amen. La bendición del dolor. Y nos vamos a edificar por la enseñanza, por medio de la enseñanza. Sabemos que Dios está obrando. ¿Cuántos tienen esa confianza? Amén. Él vive y por esa razón nosotros también vivimos. Yes. Acompáñenme al capítulo 5, por favor, ahí donde ustedes están, en sus hogares, los que están aquí presentes, los que están aquí en los Estados Unidos, en diferentes países. Los invito a la palabra del Señor, capítulo 5 de Romanos, y el verso 3 y el verso 4 lo vamos a leer para de ahí abrirnos camino con esta enseñanza. Yo tengo la seguridad que Dios está obrando. Aleluya. Que Dios está haciendo muchas cosas. Que hay muchos hermanos, muchos santos que estamos orando, estamos pidiéndole a Dios de su misericordia. Y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer, pero también va a haber mucha edificación dentro, mundialmente. No solo dentro de las iglesias, pero también aquellos que al momento no forman parte de la iglesia, creemos que muy pronto la formarán. Amén. Romanos 5, verso 3, en el nombre del Señor Jesús, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El verso 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia. Sabemos que está obrando en medio de este silencio mundial, de esta enfermedad, dificultades que amenazan. Nosotros creemos que está obrando. Nosotros creemos que esto va a obrar para bien. Tu palabra dice que para los que vivimos para ti, confiamos en ti, que estamos llamados, que te amamos conforme a tu propósito y tu voluntad. Todas las cosas operan para bien. Habla a nuestros corazones, Señor, fortalécenos, aviva el fuego en nuestras vidas. Padre, que esta palabra llegue a los hogares, a los patios, debajo de los árboles, en donde estén las personas, los amigos, los hermanos, en los hogares, en los vehículos, el que va manejando y lleva a alguien a su lado escuchando la palabra. Señor, que esta palabra se mueva y dé fruto, Señor, al 30, al 60, al 100%. Penetra cada corazón y que allí more tu palabra y haga los cambios necesarios. Bendiga, fortalezca
de confianza y seguridad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, creyendo. Amén. Amén. Church, you may be seated. Pueden sentarse. Aquí tu hermano está aquí en la iglesia. Y los que estaban en su casa, que se pararon a orar también, pueden tomar su asiento. Muy amable. La bendición del dolor. Yo nunca había pensado que iba a predicar un mensaje con este tema. Pero aquí está. El verso 1 del capítulo 5 de Romanos comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Entonces el apóstol quiere traer a luz directamente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo, el que esté escuchando aquí presente, donde usted esté, quiero decirle que no sea impaciente. No se desespere, no tenga miedo. ¿Qué irá a pasar mañana o el mes que viene? Confíe y espere en el Señor. Yes. El verso 4 dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay una condición física, si podemos decir un tipo de enfermedad, que en español se llama insensibilidad congénita al dolor. Es una extraña y rara condición médica que prácticamente entrega al individuo, a la persona, a no tener la capacidad de sentir el dolor. Al principio parece ser una bendición, porque no se siente dolor. Sufriendo ni lastimadura. Pero pronto se da cuenta la persona que a la larga le causa más daño el factor de no sentir el dolor. Sin sentir el dolor, la persona no se da cuenta que tiene una herida, una lastimadura que requiere ser atendida. La persona ignora el grave peligro de este impedimento que literalmente puede despedazar su piel, su cuerpo. La presión es muy pesada para el individuo. No es afectado por el frío o por lo frío, ni por lo caliente, porque no puede sentir. Y al no poder sentir, ellos involuntariamente ignoran todo dolor. Corren un riesgo severo de continuamente sufrir más daño por no poder sentir el dolor. Aleluya. Nadie quiere padecer dolores. Nadie quiere estar en aflicción. Así es. Yo recuerdo que al crecer en mi tierra natal, en el Ingenio Angelina, en San Pedro de Macorís, yo recuerdo que cuando estamos esperando los huracanes, yo quería que pasaran ya, que hicieran lo que iban a hacer. Quería salir de eso. Quería ser como una mosca o como un mosquito, como un ave que no pudiera sentir lo que estaba sucediendo. Pero esa no es la forma de tratar con las adversidades.
Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Aleluya. No, Señor. A nosotros no nos gusta sufrir dolores, pero lo necesitamos. Nos ayuda, nos bendice. Esto se oye como un masoquismo, como que, bueno, pues los cristianos a ellos les gusta sufrir. No es el hecho que nos gusta sufrir, sino que el camino, la jornada hacia el cielo, el sufrimiento, las adversidades son parte de la jornada. Aleluya. Nos lleva al sufrimiento a un punto de desesperación y necesidad que posiblemente nunca habíamos padecido, experimentado, incomoda y afecta nuestra diaria rutina de cada día. Pero vamos a estar positivos. Vamos a creer que hay una bendición dentro de todo esto. Amén. That's right. Sí, tenemos que creerlo, porque Dios no está ignorando esta situación. Sí, es. La prueba no dura ni un minuto menos, pero ni un minuto más de lo que va a durar. Y Dios nos va a ayudar a que por medio de estas pruebas y adversidades, algo producente, una bendición, surja de todo esto, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. That's right. Porque en todo el mundo Dios tiene hijos. Y los habitantes de todo el mundo, todos hemos sido creados por Dios. Amen. Entonces Dios no está ignorando esta situación. Él está en control. No sabemos nosotros cuál de nosotros no va a estar aquí mañana. No solamente por esta enfermedad, aunque no estuviera esta enfermedad, porque nosotros no tenemos el control de la vida, sino Dios. Entonces, quizás puede ser que muchos de nosotros no lleguemos a ver el final de la victoria, pero yo creo que mientras oremos y tengamos fe, aunque no lleguemos a ver la victoria, seremos parte del triunfo. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Sabiendo que tenemos la pasión de vivir y ver la victoria, así como estamos viviendo la adversidad. Amén. Ahí donde usted está, alabe el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y vuelvo y repito, no es que estamos contentos por lo que está pasando, sino que estamos seguros que Dios está en control. Amén. Que Dios nos da las fuerzas. Amén. En ocasiones es necesario que Dios nos hable en nuestro idioma, aunque nos duele. Amén, así es. Porque como la palabra misma nos enseña, a veces por la palabra, por los consejos de Dios, por el amor de Dios, no corremos a Él. Entonces, Dios nos está hablando en su idioma, por su palabra, por su Espíritu Santo, y no entendemos en ocasiones, o no queremos entender, o no aceptamos seguirle. Entonces, Él nos habla en nuestro idioma. ¿En cuál idioma? Un idioma que nos pueda despertar. Cosas difíciles, dolorosas, pero que Dios de una u otra forma se está comunicando con nosotros. Porque hay personas que supuestamente aman mucho a Dios, pero no se entregan a Él. Ajá. No le obedecen. Yo creo que es tiempo de cosecha. Amén. Donde el que no se ha entregado a Dios se va a entregar. Sí, es. Donde el que no le ha estado sirviendo a Dios bien, le va a servir bien. Ajá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Aleluya. Amén. Las personas que se han negado a darle a Dios lo que es de Dios. Ahora es tiempo en el que Dios nos da la oportunidad de entender que Él está en control.
que Él es el que crea todo. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y nada sin Él fue creado. Amen. Y todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. Sin el dolor de un vientre vacío y estéril, Ana no hubiera clamado al Señor con tanta pasión y dolor. Dice Primera de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El resultado de su gran dolor fue haber dado a luz a un gran líder de Dios. Amigo, hermano, Dios está listo para hacer algo grande. Gloria a Dios. A favor de nosotros. Aleluya. A favor de la humanidad. Amén. Y al momento estamos padeciendo la prueba, pero la victoria viene después de la prueba, viene la victoria. Amen. Sin dolor de un corazón deshilachado por la pérdida de sus hijos y pertenencia, Job nunca hubiera clamado a Dios de la forma que lo hizo. En Job, el capítulo 42 y el verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habíamos oído cómo Dios ha sacado a tantas personas de las dificultades. Habíamos creído, oído, escuchado cosas que sucedieron en otros tiempos. Pero nosotros no teníamos la experiencia. Hemos visto en película cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo leemos en la Biblia, el gran triunfo. Pero ahora, el hecho de ser parte de la adversidad, eso quiere decir que también seremos parte de la victoria. Amén, aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Donde usted está allí, póngase en las manos del Señor. Amen. Como me dijo un amigo, si recibimos de Dios lo bueno, lo malo también. Aleluya, amén. Porque para nosotros muchas cosas tienen sentidos, otras no. O sea, tiene sentido que Dios haga tantas cosas buenas por nosotros, pero cuando Dios permite cosas como la que estamos padeciendo, no tiene sentido. ¿Cómo Dios va a permitir que eso pase a la humanidad? ¿Dónde está Él? Él está en control. Amén. Yes, aleluya. Sin los llantos, lamentos, que angustia que experimentó Jeremías, nunca hubiera sabido lo que era el bálsamo de Galaad. Dice el verso 22, dice: no hay, el capítulo 8, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y clamamos y buscamos respuesta de Dios. Queremos escuchar que Dios, que mañana temprano Dios diga algo, que esta noche Dios traiga una solución. Oh, pero algo de lo que estamos seguros es que todo esto que consideramos una tragedia, dentro de todo esto hay una bendición que viene no solo para el pueblo de Dios, sino para la humanidad. Amén. Completamente. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sin los dolores causados por las piedras, desprecio y maldiciones de la gente, Esteban no hubiera visto la gloria de Dios. El capítulo 7 del verso 58, verso 55, perdón, del libro de los Hechos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya. Sea su nombre alabado. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengamos confianza en el Señor. Amén. Pidámosle a Dios valor.
Pidámosle a Dios seguridad. Aleluya. Obedezcamos los rudimentos, las reglas, los cuidados que tiene el gobierno para con nosotros, en nuestro, los gobernadores, y la ley, todos los buenos consejos, vamos a obedecerlos, yes, porque es necesario obedecer las leyes terrenales. Yes. Hombres, aleluya, mujeres que quieren el bien para nosotros, para nuestras familias, pero no nos olvidemos a todo momento y a todo tiempo que hay poder, sin igual poder, en el nombre de Jesucristo, aquel que resucitó dentro de los muertos. Aleluya, Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue ayudando a su pueblo, Él sigue rescatando a la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Estos siervos y siervas fieles del Señor, solo por los dolores experimentados, pudieron experimentar lo que era una profunda y verdadera adoración. Yo sé que hay muchos hermanos que no oraban y están orando. Hay muchos hermanos que no ayunaban y están ayunando. Aleluya. Hay muchos hermanos que no diezmaban a Dios, no le daban a Dios lo que era de Dios, pero ya le están prometiendo que en cuanto le restaure su trabajo, le van a dar lo que es de él. Aleluya, gloria a Dios. Y ojalá que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos saca y nos ayuda cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En medio de estos tiempos es necesaria la ternura, ser tiernos, pero también es necesario predicar la palabra del Señor. Amén, así es. Predicar la que Dios está sacudiendo a su pueblo. Amén. Dios tiene un plan glorioso. Así es, aleluya. Amén. Y muchas cosas que no hemos aprendido en décadas, lo vamos a aprender, lo estamos aprendiendo. Amen. Creo que podemos decir que estamos mejorando a través de esta tribulación. Gloria a Dios. Nuestro caminar con el Señor. Al momento que naciones de este mundo estamos experimentando momentos únicos para nosotros, pero por medio de estos momentos estemos persuadidos de que Dios nos dará y hará a su tiempo grandes cosas. Amen. ¿Cuántos ya alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, amen, aleluya. Amén. Los dolores en nuestros corazones, intensivamente evitamos mientras luchamos infinitamente por la paz y la felicidad. Es una bendición misteriosa. Aquellos dolores que padecemos y que atravesamos por tiempos, por dificultades, sería una locura decir que hay bendición a través del dolor. Es una bendición y es una bendición misteriosa. Que muchos de ustedes, amigos, hermanos, Dios se lo va a revelar. Dios te va a revelar que lo que no tiene sentido es lo que va a ser bendición para ti. Aleluya. That's right. Lo que no tiene lógica es lo que va a ser bendición. Amén, aleluya. ¿O acaso no habló Dios con muchos milagros en su pueblo en el Antiguo Testamento? Amén. ¿No hizo cosas gigantescas, maravillas? Yes. Pero para convencer al hombre de su maldad y su pecado, tuvo que convencerlo por la locura de la predicación. Así es. Por la locura de la predicación. Porque por la lógica no le fue posible. A veces decimos, oh, si yo hubiera sido uno de los hijos de Noé, que hubiera salvado del diluvio,
Oh, yo le sirviera a Dios con todo mi corazón. Santo. Si yo hubiera sido uno de esos que cruzaron el mar en seco, uno de los sacerdotes que vio a Elías encender el holocausto desde el cielo al fuego. Si yo hubiera sido uno de los que hubiera visto a Elías orar y que no lloviera por 3 años y medio, hoy yo le sirviera a Dios con todo mi corazón. Si yo hubiera estado ahí cuando Elías oró para que lloviere y llovió, oiga, nadie hubiera tenido fe como yo. Pero déjeme decirle algo. Maravillas grandes y gloriosas como la que hizo en aquel tiempo las ha estado haciendo con nosotros también. Amén, aleluya. Abramos el corazón. Seamos sensibles a la voz y al amor de Dios. Aleluya. Porque Él sigue hablando a nuestras vidas. Yes. Amén. Algunos nunca lo habían visto así, ni se les había revelado, pero estamos entendiendo que hay bendición a través del dolor. Aleluya. Yo no sé si estoy recibiendo algún amén con de usted ahí en su casa o en su patio, pero no me tiene que creer a mí, porque Dios es el que va a darle a usted el entendimiento y la revelación. Amén. Para que usted pueda decir, Dios es una bendición para mí, a pesar de las dificultades. Todo esto nos ayuda a buscar más la dirección y la sabiduría de Dios. Porque a veces, es que nosotros a veces sabemos demasiado. Tenemos mucha inteligencia, más revelaciones que Dios mismo. Ni los ángeles se comparan con nosotros. Oh, pero estamos viendo que es necesario buscar la dirección de Dios y solamente la dirección del Señor. Confiar en Él, si Él lo ha prometido, Él lo hará. Amén. En nombre de Dios, alabado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todo esto nos ayuda a esperar en Él confiadamente y no confiar en nuestros necios pensamientos y decisiones que nos pueden llevar a la ruina espiritual. Las pruebas, aflicciones y dolores nos ayudan a nosotros a buscar refugio en Cristo. Pasando por momentos de pruebas que a lo mejor en tiempos anteriores pensábamos que estas pruebas no eran necesarias. Yo no necesitaba esto para acercarme a Dios. Yo puedo decir una cosa, pero Dios dice otra. Así es. Amén. Las promesas son tiempo de hacer promesas también. Son tiempo de hacer promesas de una manera sabia, de una manera humilde. Sí, son tiempos en que podemos acercarnos a Dios y renovar nuestros votos. Alabe a Dios conmigo, el Señor está aquí. Es tiempo de interceder, es tiempo de estar activos, es tiempo de estar despiertos. Porque mucha gente depende de la oración de nosotros. Sí, es tiempo de hacer promesas porque va a haber tiempo para cumplir esas promesas. Va a haber tiempo para cumplirlas. No seamos de los que le prometen a Dios cuando estamos en dificultades solamente. ¡Ay, aleluya! No, hagamos promesas,
Hagamos votos. Señor, ya no voy a hacer esto nunca más. Te prometo que comenzaré fielmente a hacer esto. Pero no nos olvidemos que así como hubo tiempo para prometerle, también va a haber tiempo para cumplirle. Amén, aleluya. Ahí en su hogar alabe a Dios. Gloria a Dios. Yes. Glorifique al Señor. Yes, aleluya. Declare victoria. Amén. Declare bendición. Yes. Comience a celebrar la victoria que Dios tiene preparada para usted. Amén. Aleluya. No dejemos que el miedo, el pánico, nos impida servirle a Dios con poder y servirle a los demás que necesitan tanto de Dios. La bendición del dolor. It's almost a crazy thing to believe and say that through pain we will reach a blessing. That's right, hallelujah. It doesn't make sense at all. But you know what? It doesn't need to make sense. Because God said he promised that he will be with his people until the end. That's right. Glory to God. That's right. Lo triste es que hay personas que no tienen comida, pero no tienen a Dios tampoco. Right. Amen. Así es. Personas que no tienen casas, que han perdido sus casas, pero no tienen a Dios tampoco. Amigo, y este es el momento. Amen. Porque en el momento que usted tenga a Dios, usted lo tiene todo. Gloria a Dios. Así es. A veces hay hermanos en la fe que dicen, no, es que cuando la gente viene así a Cristo por una adversidad mundial, lo hicieron solamente por emoción, no porque le amaban. Piense bien lo que está diciendo. Aleluya. Piense bien lo que está diciendo. Entonces, los 3,000 que se bautizaron, el primer grupo en el libro de los Hechos, ¿o acaso no dice la Biblia que cuando Pedro le declaró que ellos habían crucificado al Mesías, se compungieron de corazón? Uh-huh. Yeah. Porque hay emoción. Si hay una alma, va a haber emoción. Amén. Si es un robot, no hay emoción. That's right. Pero si tiene una alma, van a haber buenas y negativas emociones. Sí, es, aleluya. Entonces, ¿qué? Estos 3,000 vinieron a Dios porque estaban asustados. No, no, no. Deje que Dios obre como Él quiera obrar. Amén. No me meta Dios en una caja. Deje que Él obre. Que Él salve las almas. Que Él traiga las almas a sus pies. Padres, madres, sus hijos jóvenes que se quieren entregar a Dios en estos días, no se lo impida. No se lo impida. Aleluya. Ay, que este muchacho no sabe lo que quiere. No diga eso, porque él tiene un alma. Amen. Él tiene un corazón. Ella también sufre aflicciones y sienten la necesidad de huir a los brazos o correr a los brazos del Señor. Aleluya. Sea hombre de Dios, alabado. Gloria a Dios. No podemos decir, oh, este se convirtió porque tuvo miedo de la enfermedad. Que se conviertan a Dios. Amen. Aleluya. Que Dios rescate familias. Amen. Si este es el tiempo, si es de esta forma, que sea de esta forma. Dios no está en una caja. Dios no está en un corral. Dios no tiene las manos amarradas. Dios puede convertir en bendición lo que venga para maldición y destrucción de usted. Amén. Y de mí, Dios lo puede convertir en una bendición. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay bendición a través del dolor. El capítulo 12
Y el verso 11 de Hebreos, la palabra del Señor dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Va a haber bendición. Amén. Aleluya. Van a haber victorias. Sanidades. Yes. Personas que tenían años enfermos de enfermedades terminales van a sanar también. Amén. Así es. Es el nombre de Dios glorificado. Gloria a Dios. Amén. En el Salmo 34 hay una palabra de bendición para nosotros también. Y lo quiero compartir con usted para que oremos juntos. Los que están presentes, los que están en sus hogares, en todo lugar en el mundo que usted esté, vamos a orar juntos. Capítulo 34 y en el verso 18 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Gracias. Él no está en una caja, Él no está en un corral. A Dios nadie le va a decir cuándo va a orar o por qué va a orar. Él está en control. Amén. Él está en control. Él está bien, nosotros estamos mal. Romanos 8 y en el versículo 26 voy a leer una palabra también. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, gemidos que nadie los entiende, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, el Espíritu de Dios. Y lo que quizá nadie entiende, Dios sí lo entiende. Amén. Dios entiende esa familia que está allí atemorizada. Amén. Dios entiende aquellos hijos que perdieron a su mamá o a su papá, aquellos padres que perdieron su único hijo o única hija. Cuando ellos lloran, cuando ellos gimen, nadie los puede entender, pero Dios sí. Dios. Y sabe que si yo no entendiera a usted, ¿qué pudiera hacer por usted? Darle un abrazo, orar por usted. Pero mire, Dios es diferente. Es diferente porque Él sabe cómo consolarnos a nosotros. Aleluya. Él nos creó. Él es el arquitecto de nuestra formación. Amen. Y Él nos conoce. Amen. Y Él sabe lo que es bien y lo que es de mal para nosotros. Yes. Sea el nombre de Dios alabado. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a leer un versículo más para cerrar con el estudio de esta noche. El segundo libro a los Corintios, capítulo 1 y el verso 5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él consuela. Sí, Él fortalece. Yo quisiera sentirme más quebrantado en mi mente por aquellas personas que hay muchísimos lugares del mundo. Que cuando usted le dice a la persona no puede salir, quiere decir que ese día no hay comida. Porque hay millones de gente en el mundo que salen a las 6, 5 de la mañana de su casa, traen la comida del día y siguen trabajando. Y un sinnúmero de personas que traen la comida de mañana esta noche, porque duraron todo el día ganándosela, para comer mañana. Amen. Y cualquier huracán, cualquier ciclón, cualquier forma
de adversidad que venga contra nosotros, ¿quién le da de comer? Y nosotros quisiéramos sentirnos como se sienten todos aquellos necesitados. Oh, pero ¿saben qué? Dios sí conoce cómo ellos se sienten. Amén. Yes. Dice la Biblia que el gemir de las aflicciones del pueblo de Israel en Egipto dice que subió a su presencia. Amigo, yo quiero decirte que Dios no tiene sus oídos tapados, ni sus ojos cerrados. Él está mirando lo que está sucediendo. Él no está haciendo caso omiso a la humanidad. No, Él es el que consuela. Yes. Él es el que trae consolación, trae tranquilidad. Hay muchos hijos rebeldes que ya no son rebeldes. Ya prometieron no causarle más dolores a sus padres y que le quieren servir a Dios. Después de años, décadas orando por ellos, no lo lograron sus padres, pero de una u otra forma, por medio de estas dificultades, están arrepentidos. Amén. Y le quieren servir a Dios y cuidar de sus padres, ser mejores hijos. Gloria a Dios. There's a blessing through the pain. I don't know if you're going to understand this type, this message. The fact that there's a blessing in the pain. Maybe you will not understand it through my word, but through the fear of the Lord. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Quizá por mis palabras, usted no va a abrazar este tema de bendición en el dolor. Pero Dios tiene la forma de que usted lo abrace. Él buscará todos los medios para que usted reciba esa palabra. Amén, aleluya. Vamos a orar por los que están heridos, por los que están afligidos. Dile a Dios que consuele. Amén, aleluya. Porque nosotros estamos aquí, pero hay otros que no están en esta condición. Y a nosotros nos consta. Vamos a ponernos en pie donde usted esté. Y vamos a interceder en oración por unos minutos. Por todas las naciones. Padre, sabemos que tú eres fiel. Estamos convencidos que usted no ha dado la espalda a esta situación, sino que usted sigue su curso de salvación para seguir redimiendo a los que somos salvos y redimir a aquellos que aún no han sido salvos. Te pido que tu misericordia y tu consolación llegue a cada lugar donde hay una familia afligida. Señor, hay familiares que tienen sus familiares en los hospitales que no los pueden ver. Hay otros que no los pudieron ver ni los van a ver más tampoco. Que descienda, Señor, tu poder consolador. Sí, Maestro, tu inmensurable amor cubra y seque las lágrimas de aquellos dolientes, aquellos que gimen por la pérdida, partidas de sus familiares. Oh, Dios mío, desciende como descendiste sobre Moisés. Haz tu presencia en ellos, si es necesario, literalmente, que así sea. Padre Divino, rogamos por los médicos, por
el llamado que ellos tienen, enfermeras, los que dan mantenimiento, limpieza a los hospitales, los choferes. Nos unimos y te pedimos que, sabiendo que la tierra está embarazada de dolor, pero que el nacimiento no sea el dar a luz un dolor, sino una bendición. Nos unimos a todas las naciones, todo color y lengua, en esta noche, y declaramos en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, una bendición sobre cada dolor y adversidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Levante sus manos conmigo.
Sí, Maestro, para las naciones del mundo. Tu grande amor y consolación. Amén. Amados hermanos, ahora en este momento llega el momento de usted poder participar de la ofrenda.